empaparse de datos ahora que tenemos el internet. Es, por ejemplo, también tener lápiz y papel, una libretica, una guía, y empezar a anotar todo, todo lo que... Todas las ideas que te ocurran. Exacto, y todo lo que vamos a querer, todo y lo sugerencias. Que vamos a decidir. Sí, y como te decía ahorita, también priorizar qué es lo que deseo, qué es lo más importante, porque no, generalmente no lo podemos tener todo. No, lamentablemente. No todo lo que uno desea, exacto. Entonces, uno prioriza qué es lo que quiero. Yo siempre he soñado con un vestido espectacular, entonces que eso no se quede. Siempre he soñado con una orquesta en vivo. Qué chulo, entonces, no lo había pensado. Si, si, tiene, si, si eso es muy prioridad para ella, entonces que lo tome en cuenta y más o menos vaya... Ah, no, esto y es, negocien, ¿verdad? Exacto. Quito esto, pero obtengo aquello. Ok. Entonces, déjame preguntarte, porque a veces, como uno no está tan envuelto como ustedes, como gente profesionales de lo que son eventos, hay cosas que se dejan de usar. Por ejemplo, cuando yo me casé hace como 6 años, yo le, a la persona yo le dije, ¿le pongo vejiga? Dice ya, ¡no, no pongo vejiga! Porque uno no está tan, tal vez están yendo a tantas bodas, y no sabe qué es lo que se está usando actualmente, que eso es lo chévere de ir donde gente profesional a asesorarte y ver qué es lo que se está usando. Ya dije una parte del final, pero no importa. ¿Qué se está usando actualmente en las bodas? Bueno, ¿qué te digo? Ahora mismo las bodas, al igual que la moda, sí, es como que todo vuelve, se usa, vuelve y se reusa. Por ejemplo, como tú decías, las vejigas ya no se usan, no se han delegado un poco gritaron para las bodas, se han dejado para los cumpleaños. Exacto. Antes se usaban a veces esas bodas como pomposas, arreglos frutales, ahora se usa mucho lo minimalista, el cristal, el blanco, ha tenido su apogeo. Como ese escenario que está de blanco precioso de exacto, ustedes. Exacto, a la gente le encanta, siempre mucho su área lounge, que viene al tema. Esas, y esas bodas bien, bien sencilla, bonita. Ok. ¿Y qué no debe de quedarse en una boda? Porque estamos hablando, aunque hacemos eventos, festejo hace eventos, pero también estamos hablando principalmente de bodas. ¿Qué no, qué tú dices, eso no se puede quedar? Mejor no la hago la fiesta. Sí, yo considero lo que no se puede quedar es disfrutarlo. Que todo el mundo disfrute y que la novia se relaje y que disfrute su boda y que todos los invitados se sientan bien acogidos, que todo esté cómodo, porque de eso se trata, de que el invitado tenga su comida, su buena, tenga su bebida, que se sienta cómodo. Ahora se usa la hora divertida o la hora loca. Que es un momento muy bueno para que se haga, se disfrute, todo el mundo baile. Es una fiesta. Claro, es una celebración. Y estamos celebrando un momento tan especial con nuestros seres queridos. Así es. Yo, dentro de mis recomendaciones como maquillista, siempre le digo a la novia, si tú no vas a gozar tu boda, mejor no la haga. Claro. Porque es un momento único. Y no solamente la boda, el proceso completo. También, aunque a los 15 días uno está cansado. Sí, sí, pero es muy lindo. Entonces todo, anotarlo todo, disfrutarlo todo, porque no es solamente la llegada, también el camino. Exactamente, disfrutarlo todo el proceso, todo el momento. También aquí tengo una pregunta que me hicieron. ¿Cómo debo hacer un listado de invitados? ¿A quién debo realmente invitar? Porque conocido tenemos un paquetón. Pero si mi presupuesto no me da para invitar 500 invitados, no. ¿Cómo yo hago una lista y saber realmente a quiénes son las personas realmente importantes para invitar? ¿A quiénes aconsejas? Bueno, yo les aconsejo hacer una lista con todos los invitados, todos, todo el que tú quieras hacer. Y ya luego, completa, no importa. Todo el que tú quieras. Entonces, ya luego, ok, la lista tengo 200 invitados, pero yo mi boda la quiero hacer para 100 personas porque prefiero 100 cómodas y que estén bien. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a depurar la lista. Okay. ¿Y qué método sugieres para depurar? Pueden tener sus marcadores de diferentes colores, poner las personas que son indispensables y otras que sean prescindibles. Esos amigos que, no, mira, fulanito, puede ser que no vaya. Prescindible y los que quizás. Y quizás olvidarnos de los compromisos. Ah, que sí, un compromiso, porque uno se lleva de los compromisos, uno quiere invitar a todos que los ella amigos. Que ella no, entonces, se va a poner brava. A los amigos de la mamá, y no, recuerden que es un momento especial que tú quieres celebrar con tus seres queridos y con la persona con que tú quieras celebrar realmente ese momento especial. Ok. La familia inmediata es lo más conveniente primero, sí, ¿verdad? Claro. Y después añadiendo. Sí. Exacto, para que no se quede ninguno. Sí. Aunque siempre hay gente que se va a poner brava. Sí, porque sí, no le invitaste. No le invitaste. Pero hay la gente,
debe tener la conciencia de que a veces no se puede. El que hace una boda sabe realmente lo difícil que es, porque sí, tú quisieras invitar a todo el mundo, pero no sé de cuánto invitado estamos hablando, de 1,500, no. Bueno, o sea, está fuerte el asunto. Claro. Sino que sea algo bien según tu presupuesto y que lo disfrutes. Claro. Es la idea. Pero déjame preguntarte algo. En cuanto al vestido de novia, que es el sueño de toda mujer, pararse frente al espejo y medirse su vestido de novia y cruzar lo que es el camino, ¿cómo le llaman? El altar. Ajá, llegar al altar con su precioso vestido de novia, que te quede perfecto. Ese día uno no come para que quede uno plano, ¿verdad? Y hace dieta, aunque sea 15 días antes. ¿Qué consideras, alquilar o comprar? El vestido de novia es algo muy lindo. Lo ideal es que la novia lo disfrute, sí, se sienta bien, que se sienta espectacular y cómoda. Ya lo de la decisión de alquilarlo o comprarlo es una decisión muy particular de la novia. Okay. Hay novias que dicen, no, yo no me voy a quedar con ese vestido, o no, además yo no cuento con el presupuesto y mejor sacrifico esa parte y alquilo un vestido, que hay muchos vestidos que son muy bonitos. Y si lo consigue, hay personas que lo consiguen de una tía, su madre. Entonces, es una decisión que lo toma la novia junto, igual que al tomar las decisiones y establecer prioridades, así también decide lo de su vestido. El caso es que ella se siente espectacular, bella. La reina de la noche. Y cómoda. La reina de todo. Y a todos nos gustan los vestidos de novia. Yo todavía veo los vestidos de novia y yo, ay, qué lindo. Yo me quisiera casar. ¿Hace qué tiempo te casaste? Por el vestido. Tres años. ¿Todavía estás delineando por los vestidos? Todavía yo veo los vestidos. Yo me quisiera casar de nuevo por el vestido. A todas las mujeres es muy raro que no disfruten como el vestido. Son excepciones, ¿verdad? Sí. No, los vestidos es una cosa que la mujer realmente tiene que disfrutar. La novia lo disfruta, elige uno que le gusta, que se sienta bien. Exacto. Que te sientas preciosa. Linda, espectacular. ¿Verdad que sí? Entonces, normalmente, ¿con qué tiempo de antelación debemos planificar la boda? ¿Qué es el tiempo que sugieres? Depende del tipo de evento. La gente usualmente la planifica para un año. Es lo más normal. Exacto. Para que te dé tiempo a hacer muchas cosas. Sobre todo si va a ser una boda por la iglesia, es bueno con que cuente con más de 6 meses. Ok. Porque hay párrocos que entonces son un poco exigentes y resulta que tienen que hacer el cursillo y es uno cada 3 meses y no pueden hacer ese, o el párroco tiene que hacerle una entrevista. Además, si por ejemplo quiere una boda bien planificada, puede aprovechar más ofertas también. Exacto. Porque una boda bien planificada, incluso tú la puedes ir pagando por parte. ¡Ay, qué buena idea! Ni cuánto te da, ya al final y todo lo van a hacer. Ahora, por ejemplo, como que los recursos económicos pueden ser un poco escasos. Bastante que está la ya situación. Ya lo van haciendo los pagos y ya cuando va pasando la boda, incluso un año, ya tienen como más Me fácil. Gustó esa sugerencia. Claro. Porque a veces uno piensa que uno va a pagarlo todo en el momento. Pero si tienes ese tiempo de anticipación, das una parte, cuando puedes y vuelves y da otra parte, vamos a suponer que lo dividas en 3, y claro, ya al momento de antes de casarte terminas de pagar. Por eso que generalmente los jóvenes que decidimos casarnos, pero si fuera por uno que uno decide casarse, uno se quisiera casar como al otro día, pero no exacto, se puede, hay muchas cosas que planificar, hay que planificar. Si quieres hacer algo bien. Exacto, hay que planificar una boda, si se tienen que mudar. Si tienen entonces todo eso, para que tengan el tiempo del proceso de disfrutarlo y de planificarlo todo bien, es bueno que cuenten con algo de tiempo. Exacto. Claro. Entonces, hice mi lista de invitados hace un año, hice la lista. ¿Consideras que deberíamos de actualizarla en algún momento? Sí, claro. ¿En qué momento la pueden deberíamos actualizar? Si lo hicieron hace un año, en 6 meses pueden volver a chequearla. Quizá hay alguien que lo ven y dicen, no, vamos a quitar a fulanito. O mira, o tal vez lo pusiste por emoción. Exacto, o me faltó alguien indispensable, que era un amigo de la familia. ¿Y cómo yo no lo voy a invitar? Y ya él me preguntó. Qué vergüenza. Ya él me preguntó, ¿y la boda? ¿Y qué sé yo cuándo? Entonces, ¿y tú? ¡Ah! ¿Verdad okay, que ni está en la lista? Y también antes. Claro, eso va. Usted claro, va a recibir su invitación. Claro. Entonces también, antes de imprimir las invitaciones, okay, le damos otra vez un chequeo a la lista. Ok, o sea, ese sería un buen momento para actualizarla. Claro, para chequear. Porque ya la vamos a entregar casi. Claro. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos el presupuesto, ya tenemos el lugar, si va a ser abierto, si va a ser cerrado. Deja ver, ya tenemos la lista de invitados. ¿Qué más tenemos? El vestido. El vestido. Ay, no se puede quedar. El vestido. Casi está bonito. Casi para casarnos. Entonces, la música.
¿Consideras que yo puedo, porque son muchas cosas que tengo en la cabeza, crees que debo, delegar eso completamente a la persona que va a trabajar con la música o necesita alguna supervisión? Bueno, eso es lo bueno de tener el tiempo. Que uno con el tiempo, como uno va a tener, supone, planificando tu boda mucho tiempo, un día que uno esté aburrido en su casa, que no tenga tiempo, con lo que vamos a poner empezar a hacer la lista de canciones. ¿Consideras que y uno debe hacer la lista? Exacto. Bueno, ya la novia decide y el novio qué tipo de música va a querer en la boda. Porque sí. Ya si decidieron una orquesta, algo en vivo, si tienen el presupuesto para algún artista. Ok. Si es una orquesta. Hay personas, hemos tenido bodas que la gente ha llevado un perico ripiado. O sea, en esa boda se bailó. Se gozó. Entonces hace su lista de canciones y se la da al DJ. Ya el DJ incluso tiene una línea. Hay personas sí. Que te lo dicen en la calle, son invitados. Mira, yo a tu boda voy a bailar, ponme merengue. A mí no me pongas tú que nada más. Y tú. Y entonces ya uno sabe que uno no incluye su merenguito para las personas mayores, den su bailar y todo eso. Y también, por ejemplo, me ha tocado bodas en que ponen música de divorcio y yo, entonces. Como que yo considero que hay que supervisarla tal vez. Sí, no, se supone que uno le hace una lista. ¿Qué música vas a poner? Y que más o menos sigue esa línea, unos merengues, alguna salsa. Que la mamá quiere una canción en especial. Sí, sí. O que el novio se la va a dedicar. También, perfecto. Ah, eso sería súper romántico. Ay, sí. Entonces, ya tenemos todo eso, pero faltan de 6 a 4 meses para la boda. ¿Qué consideras con ese tiempo de anticipación? ¿Qué yo debo de hacer en ese tiempo? Bueno, confirmar todo con los suplidores, tener todo más o menos pendiente y confirmar que si tenemos que juntarnos de nuevo con alguno de los suplidores, con el fotógrafo, decirle qué tipo de foto voy a querer, empezar a hacerme la limpieza facial. Excelente. Para estar bella y espectacular ese día. Con Yersinia Rincón, por favor. Claro, empezar a ir mensual, tener, si tenemos que ir al dentista, a chequearnos los dientes para que esos dientes también la sonrisa de todo bello, probarnos el vestido, los anillos de boda, tener todos los anillos. Nos habíamos olvidado de los anillos los ahorita. Los anillos, claro, tener los anillos. Elis, por supuesto. También la luna de miel, a veces se van de luna de miel y no sé, y tienen los pasaportes. Los pasaportes vencido. Hay que renovarlos y se dan cuenta un día te van antes. A tener que pagar VIP. Exacto. Más caro le va a salir. No, y todo lo de la luna de miel. Todo eso. Antes ya de despedirnos, aunque este tema está súper interesante, quiero que dé una recomendación final y nos diga dónde está Ocaira Festejos y si ustedes ofrecen el servicio de planificación de bodas. Sí, claro. Estamos ubicados, de Ocaira Festejos, estamos ubicados en la calle Padre Villini número 52. Nosotros tenemos nuestro salón de recepciones y una cantidad de artículos. Tanto a la moda como todo lo que pueda necesitar la novia. Tenemos paquetes y ofertas y combos en el cual gracias a alianzas estratégicas le podemos dar los mejores precios, el mejor servicio, con la mejor experiencia y las personas que estén planificando su boda pueden pasar por allá sin ningún compromiso. A buscar, incluso pueden buscar varios presupuestos. Mira, imprímeme 3 presupuestos, imprímeme un presupuesto para 100 personas, imprímeme uno para 150. Y ahí pueden darse cuenta más o menos el monto. Para ahí, imprímeme uno como muy en exclusivo. Mira, yo quiero esto y vean fotos. Tomen ideas. Nos encargamos de todo lo que necesitan. Entonces, danos dónde estás ubicada y el teléfono. Exacto, estamos ubicados en la calle Padre Villini número 52, como te dije, y el teléfono es 809-573-2880 y 573-8626. Pues ahí tenemos a Ocaira con todos sus servicios. Espero que la tomen en consideración y sé que van a quedar encantados. Pero no me quiero despedir sin darles una recomendación. Y es que vayan al concierto que habrá en Fantino, Profundo Sonido a la Iglesia de la Alabanza. Va a ser este sábado 20. Si me ponen el afiche, por favor. Vamos a estar ahí, o Fimo ya va a estar ahí apoyando todo lo que es esta actividad. Infantino allá en el club,
vamos a estar con Maciel, mi dentista preferida y mi amiga personal. Así que les espero todos por allá. También quiero recomendarles que pasen por donde Maciel, hacerse su blanqueamiento dental, hacerse cualquier arreglo que necesites. Ella está ubicada en el Centro de Rehabilitación Bucal, en la calle Señoritas Viñas, número 9. El teléfono es 809-242-2760 y 809-885-5670. También que no dejes de pasar el lunes por la Feria del Libro que tenemos aquí en La Vega, exclusiva para nosotros los veganos. Tenemos libros de cuatro, te puedes llevar cuatro o cinco libros por 500 pesos. O sea que va a estar súper baratísimo y libros de 100 pesos. Así que pasen por allá. Le doy muchas gracias y quiero invitarles al próximo viernes. Vamos a tener con nosotros a Robinson Diloné con el tema cómo elegir un buen fotógrafo. Así que le espero. Muchísimas gracias.